Hoy en día está de moda el mundo de las redes sociales en el Internet. Con la existencia del WhatsApp y sobre todo Facebook es muy fácil interactuar con personas de distintos lugares. Esto viene siendo una de las maravillas del mundo porque en cuestión de segundos ya estamos interactuando con diversas personas extrañas que no sabemos en realidad quiénes son. Así que bueno, la historia que les voy a contar es con base a una de las peores experiencias que jamás pensé imaginar. Sinceramente lo recuerdo con muchísimo miedo y sobre todo ansiedad porque fueron los momentos más difíciles de mi vida. Todo comenzó cuando me sentía muy sola. Había un vacío emocional terrible, una carencia que quizás se generó desde mi infancia. Me consideraba poco sociable y poco femenina, en realidad no sabía cómo interactuar con chicos de mi edad, mucho menos arreglar mi persona con el uso de un maquillaje. Un día decidí darme una manita de gato, me compré algo de ropa y fui a un salón de belleza para cambiar un poco mi imagen. Quedé muy sorprendida ante los resultados, el chico que me atendió dijo, Pareces otra mujer, eres demasiado hermosa. Y con esas palabras de halago me fui a mi casa muy contenta. Durante ese tiempo vivía sola, pues había venido a trabajar al estado de Guadalajara para mandarle dinero a mi abuela, quien cuidaba de mi hermana pequeña, pues mamá murió en un accidente cuando yo apenas tenía 15 años. Un día. Intenté entrar a mi cuenta de Facebook para buscar una película, entonces me di cuenta que había perdido el acceso totalmente y no me fue posible recuperar mi perfil. Lo hice por todos los medios, pero me fue imposible, entonces decidí crear otro, colocando una foto reciente con mi nueva imagen. Agregué unos viejos conocidos, amigas de la preparatoria y demás. Sin embargo, comenzaron a llegarme demasiadas solicitudes de hombres. Algunas tenían fotografías y otros no. Acepté algunas de ellas, mire que eran personas que en su mayoría eran muy guapos y apuestos. Y estos, una vez que aceptaba sus invitaciones, Comenzaron a llegar un sinfín de mensajes a mi bandeja de entrada, que por supuesto, al ver que eran palabras bonitas halagos, me sentí muy bien. Así que bueno, creo que está de más decir que en esos momentos comencé a interactuar con cada uno de esos perfiles. Eres muy hermosa, tienes novio, ¿de dónde eres? Mándame una foto, podemos conocernos. Eran unos de los tantos mensajes que recibí de manera inmediata, y al ver que admiraban mi fotografía diciendo que era muy hermosa, ¿para qué les voy a mentir? En realidad me emocioné bastante, a tal grado que charlaba bastante con ellos. Platiqué con varios a la vez, pero un día llegó una solicitud muy especial. Esta personita no se miraba muy atractivo, pero conforme comenzamos a platicar, comencé a sentirme muy cómoda, era como si esos mensajes me hicieran sentir bien. La conversación tenía temas diferentes, pero lo que más me hacía sentir cosas especiales eran aquellas palabras que este perfil de nombre germán me escribía en todo momento. Realmente sentía que era muy sincero, sobre todo cuando expresaba que le gustaba mucho. Tenía una sola fotografía, no hallé nada más en ese perfil, aunque eso sinceramente no me importaba, porque con el solo hecho de leer cada una de sus palabras, para mí ya era suficiente. Con el paso de los días, Fui cayendo más en sus redes porque ya no podía estar sin su charla tanto de día como de noche. Lo esperaba para platicar y no se conectaba. Me entraba una desesperación abrumadora la cual no se calmaba con nada. Únicamente viendo un mensaje suyo era como podía estar tranquila durante ese día. Pasaron los días. Y sin darme cuenta, ya teníamos una relación como novios virtuales. El bombardeo de amor y el romance me apasionaba tanto, sus palabras eran únicas e irrepetibles. Siempre sabía cómo hacerme vibrar con sus frases llenas de amor y sobre todo deseo. Los días fueron pasando, la desesperación pronto se apoderó de mi conciencia. Ya no podía esperar más para poder conocer a esa persona, al hombre que todas las noches me enamoraba con su charla. Nos pusimos de acuerdo para vernos en un lugar público y concurrido, pues a decir verdad, sí tenía algo de miedo debido a la inseguridad que se vivía en esos tiempos. Yo estaba demasiado nerviosa. Cuando llegué, sentí que el corazón se me salía y, a decir verdad, prefería darme la vuelta y arrepentirme. El chico llegó a la hora acordada y, cuando menos lo esperé, ya me estaba llamando por teléfono y, al contestar, me dijo: Hola, ya estoy aquí, tú en dónde estás. Hola, me encuentro sentada en una de las bancas de la plaza comercial. Y no sé, amigos, realmente algo muy dentro de mí me decía que no debía estar en ese lugar. Creo que tenía muchas ganas de salir corriendo, pero no podía quedar mal en la cita porque me sentía enamorada de aquel muchacho. De momento, sentí una mano en mi hombro izquierdo. Luego una voz me dijo, Tanto esperé este momento y al fin puedo verte. Me levanté con las manos temblorosas. Después, al levantar la mirada, ahí estaba un chico delgado con una expresión facial extraña. No se parecía nada al de la fotografía que tenía en la red social. Su voz también parecía muy cambiada y en pocas palabras podía decirles que no me gustó en absoluto. Sin embargo, en nuestra plática yo también le demostré mucho amor, pues me hacía sentir muchas cosas bonitas. Pero, al tenerlo frente a frente, todo eso se derrumbó y caí en la profunda decepción. Traté de disimular para que no se diera cuenta, intentó besarme varias veces, pero logré ponerle mil excusas. Al final no lo noté muy convencido, pero creyó que tenía aftas en la boca y por lo tanto no podía responder a los besos. Me llevó a comer queriendo tomar mi mano, en recurrentes ocasiones traté de soltarme, pero nuevamente me tomaba para caminar juntos. Sinceramente sentía mucha incomodidad hasta que una llamada de mi mamá me salvó la vida y fue el pretexto perfecto para cancelar nuestra cita. ¿Por qué te vas y nuestra cita? Uy, tengo un serio problema. Me acaba de hablar mi mamá. Necesita que regrese lo antes posible a la casa. Le contesté pidiendo mil disculpas. Pero nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Dijo el muchacho antes de irme. Claro, yo te mando un mensaje, ahora me tengo que ir. Me acerqué a besar su mejilla. Huí de ese lugar lo más rápido que pude, pero me percaté de que se me quedó mirando fijamente sin moverse. Sentí una especie de choque eléctrico en todo mi cuerpo, o más bien la piel se me puso de gallina como cuando tenemos demasiado miedo de algo o de alguien. No sabía por qué esa sensación extraña se había apoderado de todo mi cuerpo sin que pudiera hacer nada. Tomé el transporte para irme a casa y en el camino Germán me envió un par de mensajes que no abrí, solo miré desde las notificaciones los cuales decían. Creo que no te gusté, verdad, lo pude ver en tus ojos, no soy lo que esperaba, pero ¿por qué no fuiste sincera conmigo? Pero sabes, a pesar de eso, tú ya eres mía y no podrás evitarlo nunca. Te amo, cariño. Sentí una opresión en el pecho, era miedo, o más bien sentía que yo estaba en peligro en esos momentos. Después, un bombardeo de mensajes de amor saturó mi bandeja de entrada en el WhatsApp y en el Facebook. Ya no me agradó nada la actitud de Germán y enojada le dije, Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas así? Porque ya eres mía. ¿Sabías eso? No podrás alejarte de mí nunca, porque yo estaré hasta en tus sueños, mi amor. Espero que llegues bien a casa. Te amo. Esas palabras ocasionaron que un fuerte dolor de cabeza se apoderara de mí. Sentí que la vista se me nublaba. Entonces, no me quedó más remedio que recostarme en el respaldo del asiento mientras llegaba a casa y sin querer me quedé profundamente dormida. A través de ese sueño, miré que estaba en mi propia cama. Todo estaba muy oscuro, sin energía eléctrica. Voces extrañas escuchaban a lo lejos, pero no lograba percibir quiénes eran ni por qué estaban ahí. Seguido de eso, miré que alguien estaba de pie dándome la espalda. Al parecer era un hombre. Este comenzó a girar hacia la cama y no podía creerlo era Germán. Tenía una expresión extraña de esas que dan miedo, piel pálida, ojeras y un brillo iluminaba sus pupilas blancas. Este me habló con una voz de esas que parecen muy gruesas y al mismo tiempo distorsionada. Apenas si podía entender algunas palabras, pero claramente le escuché decir: Eres mía. En ese instante el corazón se me quería salir del pecho, apenas si podía contenerme. Pero recordé que solo era un simple sueño y cuando desperté miré a gente que no conocía hablándome para que despertara. Muchacha, ¿estás bien? decía el chofer mirándome. Había detenido el camión casi a la mitad del camino, miré por la ventana totalmente desorientada, estaba realmente muy asustada por aquel espantoso sueño. Lo único que deseaba era llegar a casa para envolverme con mis cobijas, sin saber que era el inicio de mi peor pesadilla. Horas después al llegar a mi casa me fui corriendo hasta mi cuarto, me recosté por unos minutos, pero seguido de eso decidí darme un baño para relajarme. Estando en mi cama no podía dormir. Entonces conecté mis audífonos a mi celular para escuchar algunas canciones. Concentré tanto mi mente cerrando los ojos por unos segundos para relajar mi cuerpo y así olvidar lo sucedido en el camión. El rostro de Germán estaba presente en mi pensamiento. Lo veía así con ese rostro sin ninguna expresión, una mirada fría con muecas de satisfacción. En realidad me daba mucho miedo, no puedo negarles que en esos momentos sacudí la cabeza varias veces para no seguir teniendo su imagen en mi mente. Pero en ese instante, mi celular sonó tan fuerte y varias llamadas entraron a la vez. Era Germán porque no respondía a sus mensajes en el chat. Vi que estaba algo molesto, comenzó a enviar stickers de enojo. Y yo con mis dedos temblando quise hacerle una plática normal como lo hacíamos de costumbre. ¿Por qué no me has contestado los mensajes? Discúlpame, pero me quedé un rato dormida. No te estarás escondiendo de mí, ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¿Segura? En esos momentos mi teléfono comenzó a fallar. La pantalla quedó congelada y este no reaccionaba por ningún motivo. Confundida, lo dejé en mi buró para meterme a bañar y descansar un rato por el viaje tan pesado. Pensé muchas veces en cómo hacer para cortar con aquel muchacho. Había algo en él que no me gustaba definitivamente una vibra y energía muy extraña que antes no había sentido con ninguna persona era como si mi propio cuerpo se encargara de rechazarlo. Por la mañana desperté muy adolorida era como una sensación de cuando se hace demasiado ejercicio me dolía las piernas y los brazos. Pero lo peor de todo fue cuando al vestirme para ir a desayunar, Miré que tenía una especie de moretones muy marcados que si los tocaba dolían bastante. Era como si la piel se me hubiese quemado, o lo que es peor, parecían huellas de dedos humanos. Asustada, intenté olvidar lo sucedido. Comencé mis actividades del día, pero no podía concentrarme para nada, en mi mente estaba la presencia de Germán. Y aunque intenté por todos los medios borrarla, esta no se iba, seguía ahí atormentándome durante el día. Por la tarde me fui a comprar unas cosas que mi madre me pidió. Entonces salí de mi casa caminando por la banqueta con la intención de tomar el bus. Pero al voltear para el otro lado de la calle, Ahí estaba Germán de pie mirándome con sus ojos brillosos los cuales se iluminaban intensamente. Hice caso omiso a su imagen, cerré fuertemente los ojos apretándolos con todas mis fuerzas e intentando caminar por la banqueta hasta llegar a la parada de camiones. Sin embargo, al estar esperando ahí por unos 15 minutos, miré que Germán seguía con su mirada fija, parecía una estatua sin expresión alguna. Llegando a una pequeña plaza comercial, comencé a buscar en las tiendas lo que mamá me había encargado, ya tenía tiempo que no visitaba esa plaza y es que estaba lejos de mi casa. Las cosas y los artículos que ahí se vendían eran muy caros, pero mamá tenía necesidad de comprar un tratamiento para la caída de cabello debido al problema de alopecia que tenía. Cuando estaba en la tienda, recibí varias llamadas de números extraños y desconocidos. En la primera contesté, pero éstas se colgaban automático. Pero pasando como dos minutos, mi móvil nuevamente comenzó a sonar desesperadamente sin que pudiera evitarlo. Al intentar rechazar cada una de las llamadas, la pantalla de mi móvil se quedó congelada y no podía hacer nada para que ésta reaccionara. Desesperada intenté apagarlo o reiniciarlo, pero ésta para nada funcionaba. Pero... Justo cuando la chica de la tienda me estaba cobrando los productos, de la nada, una de las llamadas entrantes se activó y escuché algo extraño del otro lado. Siempre serás mía, en esta vida o en la otra. Asustada dejé caer mi teléfono y la pantalla quedó un poco estrellada. Sin embargo, eso no me importó en absoluto porque estaba muy asustada y deseaba con todas mis fuerzas regresar a mi casa. Llegué a mi casa con lágrimas en los ojos y cuando mamá me vio preguntó qué me había sucedido. Pero en esos momentos no tuve las fuerzas para decirle nada, solo me fui a mi cuarto a llorar desconsoladamente por unas horas. Entré en un profundo sueño, tenía la mente y el cuerpo súper cansados, como si no hubiese dormido la noche anterior o más bien sentía los síntomas de la resaca. En ese sueño profundo me encontraba chateando con Germán, los mismos mensajes volví a leer una y otra vez, pero ya para la despedida como acostumbrábamos a hacerle. De repente, se ponía muy negro y las lámparas de mi cuarto se apagaban de la nada. Parpadeaban, quedando con una luz muy tenue que apenas si podía ver el interior, solo el brillo de mi celular me alumbraba, pero después este se apagó. En esos momentos escuché que alguien estaba en mi habitación y un miedo terrible se apoderó de mí, provocando que diera un pequeño salto de susto. Y sin darme cuenta, abrí los ojos estando acostada en mi cama. Quedé sin moverme de la impresión, porque justo en la esquina de mi cuarto ahí estaba alguien de pie dándome la espalda. Y al querer gritarla a mi mamá, la voz de mi garganta no salía, era como si me hubiese ido y estuviera muda. ¿Quién eres? dije, con la poca luz que tenía, ahogándome con mi propia saliva. Ese alguien se dio la vuelta y dio dos pasos directo hacia mi cama. El sonido de sus zapatos sonaba tan fuerte como una mujer en tacones. Pero justo cuando levanté la cabeza tratando de averiguar quién era el intruso, la luz de mi cuarto se encendió y era mi mamá quien me preguntó qué me pasaba. Hija, te escuché gritar desde la cocina, me dijo asustada. Es que mamá, hay alguien aquí, le contesté llorando. Por Dios, hija, dime lo que está pasando. En esos momentos le conté a mi madre todo lo ocurrido con Germán, el chico que conocí por Facebook. Ella no me juzgó en absoluto pero al estar muy preocupada, dijo no ser normal aquellos sucesos que me están pasando. Intenté buscarlo nuevamente por la red para denunciarlo a las autoridades, pero desafortunadamente no lo hallé por ninguna parte. En la delegación no quisieron aceptar mi denuncia sin pruebas, además de que esta persona no tenía rastro alguno en las redes sociales y demás. Me fui a casa un poco molesta, pero el oficial tenía razón, no estaba segura de haber mirado a Germán o quizá había imaginado las cosas. En esos momentos, mi madre preguntó cada detalle de la actitud del muchacho para después decirme que quizá todo esto era producto de una maldad. Por la tarde, intenté dormir un rato. Pero el recuerdo de Germán estaba todo el tiempo en mi cabeza. No podía pensar de todo el miedo que estaba sintiendo, porque incluso hasta en el baño veía su imagen a través del espejo. Por la mañana había despertado muy extraña, pero ya no sentía para nada ese miedo que recorría mi cuerpo. Miré mi móvil y había un mensaje de texto que decía. Yo sé que tú también me extrañas como lo estoy sintiendo. Te amo. Era Germán porque estaba su fotografía en el WhatsApp. De repente sentí una emoción que recorrió mi cuerpo y una profunda necesidad me hizo hablarle por teléfono. Quería saber de él cómo estaba y qué hacía en ese momento. Al marcar el número, escuché su voz. Sus palabras que me dijo se me metieron hasta el fondo de mi oído como tierna música de melodía. No supe por qué tenía una ansiedad terrible por ir corriendo a buscarlo a donde quiera que estuviera. Germán, necesito verte. Entonces, cuando él escuchó eso, respondió. Estoy por aquí cerca, sabía que vendrías de nuevo. Al salir corriendo a buscarlo, tenía una profunda desesperación como no tienen idea. Anhelaba verlo, estar a su lado, era como si de la noche a la mañana yo me sintiera muy enamorada. Al llegar a esa estación donde nos vimos la primera vez, ahí estaba él con una rosa en su mano. Lo vi y mis ojos se maravillaron. Tenía tantas ganas de correr para abrazarlo y sin dudarlo llegué corriendo hasta él. Se veía igual, poco atractivo, pero no supe por qué tenía unas inmensas ganas de besarlo y sin darme cuenta le robé un beso. Desde ese momento se mis emociones sin que pudiera hacer nada, ya no pude regresar a casa, me sentía tan enamorada que deseaba irme con él. Y dime, ¿vendrías conmigo? Preguntó él. Claro que sí, a donde tú me lleves, yo te seguiré. Nos regresamos juntos hasta el lugar donde vivía. A mi madre no le dije nada, solo avisé por teléfono que iba a estar bien. Ella llorando suplicó que regresara, pero hice caso omiso a sus lágrimas. Pasaron los días. Y al principio todo iba bien, de color de rosa. Sin embargo, al pasar los meses sentí que algo no estaba bien. Germán comenzó a comportarse violento, me golpeaba e insultaba con palabras obscenas. Por más que intenté hablar con él, eso no funcionaba, porque al pasar los días, todo fue empeorando. Mamá preocupada no entendía cómo seguía tan enamorada de aquel hombre que además de ser poco atractivo me lastimaba constante. Un día, ella me pidió que la visitara con urgencia. Entonces fui a verla a su casa, donde tuve que suplicarla a Germán para que me diera permiso. Cuando llegué con mamá, ahí estaba un señor con aspecto medio extraño. Me miró y enseguida dijo: Oh, estás bien trabajada, mirando a mi mamá. No sabía qué estaba pasando. El hecho fue que ambos me pidieron no hacer preguntas, entonces me metieron a bañar en una tina con muchas hierbas en medio de la sala. Mientras que que mamá prendía un incienso recitando unas palabras las cuales estaban escritas en una hoja de papel. No podía preguntar nada, solo observar, y al final ella me dijo, te están haciendo brujería, mi amor. No podía creerlo, según ese hombre, Germán me había hecho uno de esos amarres para que volviera a su lado. Como no me agradó para nada físicamente, recurrió a la brujería para que yo me enamorara de él y créanme que en verdad sentía que no podía estar sin él. Esa tarde recibí varias llamadas de él, pero mi madre estuvo conmigo apoyándome. Apagué mi móvil para recostarme a descansar y como arte de magia ya no tenía esa necesidad de hablarle o estar con él. Quiso venir a buscarme, pero ya había interpuesto una denuncia por maltrato y al ver la notificación huyó como un cobarde y no volví a saber nada de él. Para mí, era difícil creer toda esa experiencia que viví en carne propia, por lo que desde ese momento ya no me dio interés por platicar con gente extraña por las redes. Porque saben amigos, aunque nos hablen bonito, uno nunca sabe quién puede estar del otro lado de la pantalla cuando por ingenuas queremos vivir un amor virtual.